speakers bam when it hits like what? Give it summer jams with that west side stuff. Everybody hands in the air straight up. Put them to the sky so high now jump. Yeah, something crazy when that bass line bump. We just getting started but that beat gon' cut. We just wanna party something nice so what? Come on everybody put the drink down bounce. Pull up with a hottie to the Fink Town sounds. Give me something naughty when I sink downtown. When we getting started man I think right now. Gone, on with this new song. Play it again, hit the button, put that loop on. We going in, get your son, nigga loose. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Gizmo y Santes, bienvenido a un nuevo capítulo de Monster Par, Pokémon Remake. A ver, coño. A ver, vamos a ver, vamos a hacer hoy las evoluciones que les prometí la semana pasada, ¿vale? Tengo varias, no recuerdo cuántas, aquí las tengo anotadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En teoría tengo para evolucionar a 16 Pokémon. No sé si me vaya a rendir o no, pero bueno, creo que sí tengo las piedras. Vamos aquí, vamos a ver, el primero es nuestro Rhydon. De Rhydon va a pasar a ser un Referior. Donde déjenme acomodo esto por rareza. Y aquí está. ¿Vale? Tengo aquí para evolucionarlo. Y pues le voy a dar 3, 2, 1. Confirma evolution. Y nuestro Rhydon se va a tomar por culo. Y vamos a tener un Referior bonito. Bueno, evidentemente. A ver, ya no los ocupo. Estos Pokémon. Pero, pues para registrar en la Pokédex viene muy muy bien, ¿vale? Ya tenemos a nuestro Referior. Que la verdad me gusta bastante. Vamos por el segundo. Conseguí la otra vez en la zona de pesca 2. Conseguí así de la nada un Remoraid Shiny. Aquí lo tenemos. Que vamos a evolucionar también, ¿vale? Va a ser un Octillery Shiny. Así es que nada, vamos a darle. Primer Shiny evolucionado. Evolucionado. Ah, no. Le he cagado. Le he cagado, pero parda. Espérenme, déjenme ver una cosa. Yo no lo había puesto. Uf. Bueno, creo que no lo había puesto. Ahí tenemos al Shiny Octillery. Octillery. Vamos al siguiente. El siguiente es el Shiny Dusclops que tenemos aquí. Lo tenemos para evolucionar y vamos a hacer un Dusknoir bastante, bastante bonito. Así que nada, vamos a darle. Vamos a darle. Estoy viendo aquí algo porque creo que la he cagado parda, No, de hecho de este no lo tenía. Bueno, pues ya le tengo. Vamos a ver qué otro. Prosigamos al siguiente. Ahí está nuestro Dusknoir. Bastante bonito, bastante bonito. El siguiente es Magneton, que lo tengo aquí. Magneton para Magneson. Vamos a darle 3, 2, 1. Ahí está Magneton a Magneson. Y tenemos la cuarta evolución del día de hoy. Yeah, ya tenemos nuestro Magneson. Muy bien, muy bien. Está perfecto. El siguiente es Onix. Onix para conseguir un Steelix bastante bonito. Aquí lo tenemos. Y vamos a darle. Adiós Onix. Ni siquiera cabe en la puta pantalla, en serio. Y va a venir un Steelix bastante, bastante bonito. Bastante bonito e interesante. Oh, qué guapo. Ahorita lo saco. Ahorita me saco el Steelix. Ahorita lo saco para que lo vean bien. El siguiente es Wilmer. Tengo por aquí un Wilmer que ya está a puntito de evolucionar. ¿Dónde está el hijo de puta? Aquí está.
Y vamos a... No, ya no tengo. Lol. Bueno, me faltan 3 de agua. GG. Vamos a hacer ahora Graveler, que lo tengo por aquí, aquí está. Para tener un golem bastante bonito. Bueno, no, la verdad es bien feo. A mí no me gusta golem, la verdad. Se me hace que hay Pokémon mejores y con no tanta debilidad porque tiene debilidad al agua por 4. Entonces, pues eso no está nada, nada bien, ¿vale? Aquí tenemos a nuestro golem. Ay, perdón, ando un poco mal de la garganta todavía. Vamos a evolucionar al siguiente. Vamos a evolucionar a un Murkrow, que creo que ya lo vieron. Está por... Está por... ¿Dónde? Aquí está. Este Murkrow lo vamos a evolucionar. ¿Cómo de que no? A un Hodgecrow. Y vamos a darle. Sí, que evolucione, que evolucione. Murkrow listo. A un Hodgecrow. Bastante... Bueno, a mí me gustan mucho los tipo volador, la verdad. Ahí tenemos a Hodgecrow. Bastante bonito, hay que reconocerlo. Vamos a evolucionar al siguiente. El siguiente va a ser... Bueno, voy a dejar a Marrip para el final. Vamos a evolucionar a Bullpix. ¿Les parece bien? Que evolucionemos a Bullpix. ¿Dónde está Bullpix? Aquí está. Tenemos para evolucionarlo a Ninetales. Y vamos a darle. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Bullpix, listo. Bastante bonito. Yo estoy esperando que salga. Bueno, o sea, que actualicen este juego para que salgan más generaciones. Y así poder llegar a las 7. Porque Ninetales Alola, la verdad es que me gusta bastante. Oh, qué bonito. Qué bonito ese Ninetales. Vamos al siguiente. El siguiente va a ser Clefa. Clefa que, bueno, nada más tengo creo que para evolucionarle una vez. Creo, creo. ¿Dónde está? Bueno, aquí tengo también a Aipom. Vamos a evolucionar primero a Aipom. Aquí lo tenemos. Vamos a evolucionar a Aipom a un Ambipom, que es clase A. Así es que vamos a darle a este Aipom. Y registrado en la Pokédex. Registrado en la Pokédex tipo normal. La verdad no me llama mucho la atención. Pero podemos hacer un intercambio de tipo A bastante chulos, ¿eh? No digo nada, no digo nada. Nada más lo dejo ahí como... Como... directivo. Vamos al siguiente... ¿Dónde? Es que ¿dónde mierdas tengo? Hostia, era este el que iba a evolucionar. Bueno, GG. Aquí está Clefa. A Clefa nada más lo vamos a evolucionar una vez. Porque a Clefable ya lo tengo registrado. Y me falta Clefairy. Así es que Clefa, a Clefairy. Y luego Clefairy, pues. Pues ya no la vamos a evolucionar. Vamos allá. Clefa, lo tachamos. Les digo que tengo aquí al lado tengo. Mis apuntes. A ver, siguiente. Siguiente que vamos a evolucionar. Tirogue. ¿Por qué no? Bueno, ya tenemos también a Hitmontop. Pero pues vamos a evolucionarlo otra vez. A este Tirogue. Vamos a evolucionarlo. Y que sea lo que Arceus quiera. Ya también conseguí a Slugma. Pero también lo vamos a evolucionar aquí. ¿Por qué coño no? ¿Por qué coño no? ¿No? Faltan todavía varios. Ahí tenemos otro Hitmontop, clase B. Vamos al siguiente que va a ser... No sé, no sé. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Skiploom, creo que todavía no le tengo, no. Todavía no tengo las cosas necesarias para Skiploom. De todos modos ya tengo a Jumpluff. Pero bueno, no estaría mal tener otro, ¿sabes? Vamos a evolucionar a este Slugma a otro Macargo. Porque pues no está. No viene mal, ¿sabes? No viene nada mal. Vamos a tachar. ¿Dónde coño lo tengo? Ah, aquí está. Slugma, tachado. Vamos a evolucionar ahora. Tengo un Mankey que quiero evolucionar porque a Primeape
No lo tengo registrado, así es que para eso tenía 6 de lucha. Este parece como pinchos, no sé. Bueno, vamos a darle. Vamos a darle y evolucionamos y registramos a otro. Tengo también un Zubat que quiere evolucionar a un Golbat para registrarlo. Ahí tenemos a Primeape, clase B. Clase B, vamos por el Zubat. Vamos por el Zubat, aquí lo tenemos. Evolve. Y vamos al Golbat porque no lo tenía registrado y pues con yo que lo quiero registrar, ¿sabes? Y con este vamos a terminar. Ah, no, bueno, falta uno. Bueno, faltan dos, en serio. Faltan dos, ¿vale? El último ya les dije que va a ser Marip. Ahí tenemos a Golbat. Golbat. Podemos tener otro Crobat. No sé si tenga piedras, pero esta evoluciona en clase A y no estaría mal para un intercambio. Vamos al antepenúltimo. No, al penúltimo, sí, porque quedan dos. Aquí tengo un Teidiursa bastante bonito que va a ser un Ursaring. Un Ursaring, oh. Evolucionamos a Porygon. Porygon, ¿cuánto necesita? Oh, pues a 6. Vamos a evolucionar a Teidiursa para ya quitármelo de encima. Y luego, pues en otro capítulo, evolucionaremos a Porygon. Tengo otros Pokémon, como ya vieron. Tengo a Carvana, que todavía me falta. A Nidoking, a Nidoqueen. Tengo varios más, la verdad. Pero bueno. Ya tenemos a nuestro Ursaring. Ursaring de 483 puntos de combate y es clase A. Interesante, interesante. Y ahora sí vamos al último, que está en la última posición aquí. Nuestro querido Marip, que necesita 9 piedras evolutivas de eléctrica. Y vamos a evolucionarle. ¿Traes docena? Dale. Evolucionamos a Marip. Ay, la garganta, la garganta. Y tenemos a Fluffy. Fluffy, que es clase B. Y nuestro Ampharos va a ser clase A. Vamos a darle. 3, 2, 1. Ampharos. Yeah, por fin lo registro porque, joder, lo veía en los safaris y lo veía con otras personas y no sabía qué hacer. Así es que vamos a. Yo quiero sacar. Antes de que acabe el video, quiero sacar a mi Steelix. Que lo tengo por aquí. ¿Dónde estás, puñetas? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está Steelix. Vamos a quitar un momentito a Kindra. Y vamos a poner a Steelix. Put him back. Y lo quiero poner de follow. Bueno, no es tan grande, no es tan grande. La verdad. Se ve raro. Eso sí, se ve raro. Pero no es así tampoco la grandeza absoluta, ¿sabes? ¿Qué otro ponemos? Que evolucionemos. Bueno, que hayamos evolucionado. No sé, por ejemplo, a Golem. A Golem. ¿Dónde mierda está? Pudding bag. Y vamos a ver. Golem. Ah, es un poquito mierda. Es un poco mierda. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Vamos a ver a nuestro querido Ampharos. Joder. Joder. Vamos a hacer. A hacer. Vamos a hacer a Ampharos. Pudding bag. Follow. Y oh, qué guapo. Este sí me gusta el Ampharos, eh. Este sí me gusta cómo se ve Ampharos. Pero bueno, no, evidentemente no lo voy a ocupar. No lo voy a ocupar absolutamente para nada. Pero bueno, raza, hasta aquí vamos a dejar el video de Pudding Bag. Hasta aquí vamos a dejar el video. Espero que les haya gustado mucho. Yo me despido, soy Gizmo y pues no sé, quizás dentro de poco traiga más evoluciones. Quedan bastantes, la verdad.
quedan bastantes por hacer. Tengo un Cacnea que quiero evolucionar. Tengo un Venonat que quiero evolucionar. Tengo un Lilip. Tengo un Porygon. Tengo un Nidorino. Tengo un Nuzleaf. Un Skiploom. Un Sandrew. Un Seal. Un Weedle que quiero para Beedrill. Que no lo he registrado. Tengo a Nidorina y tengo a Slowpoke. Que la verdad, joder, me faltan. Me faltan bastantes, hay que decirlo todo. Así es que nada, raza. Espero que les haya gustado este video de evoluciones. De evoluciones Pokémon. Y puede que también hagamos dentro de poco un intercambio de clase A. Porque ya tengo bastantitos. Tengo bastantitos. Mira, son 4, 8, 12, 16. 16, 20, 24, 28. Ya tengo 28 clase A. Así es que, pues, ¿por qué no podemos hacer un cambio de clase A? No estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada mal. Dejadme por los comentarios si quieren ese intercambio. Y, pues, bueno, podemos tener a más clase A. Podemos tener a Cradily, que es clase A. A Porygon Z, que es clase A. A Poliwrath, a Nidoqueen, a Nidoking. O sea, hay varios todavía, me faltan varios, ¿vale? Así que nada, yo me despido, soy Gizmo, espero que les haya gustado. Bye.